Hola, hola, les quiero contar sobre un nuevo proyecto que nos tiene demasiado emocionados y esta vez es algo súper personal. Es una casa nueva y en la comuna de Paine. Acá en tu casa, el mejor año en el mejor lugar. Bueno, todo partió cuando nosotros estábamos en plena cuarentena y no podíamos ir a nuestra cabaña en la montaña, que dijimos, no, nos falta el campo. Necesitamos el aire libre, sí, mirar la vegetación. Sí. Y ahí fue cuando decidimos empezar a buscar un nuevo lugar para vivir y buscar una parcela, porque queríamos poder vivir en el campo y ver el campo todos los días, ¿cierto? De hecho, traer un poquito del campo que tenemos en la cabaña, bajarlo algo más cerca. Así que ahí partió la idea de empezar a construirnos una casa. Y para ello, le pedimos ayuda a Rodrigo. Eso. La verdad, hace mucho tiempo que yo no diseño casas y Aldo me pidió que hiciera su casa. Fue como, ya bueno, yo te ayudo. Yo sé que los chicos tienen como una dinámica entretenida, entonces dije, ya bueno, igual puede ser una buena alternativa para poder mostrar cosas para el blog y obviamente también volver a diseñar casas que igual a mí me gusta de vez en cuando, no sé. Pero entretenido. Así que él nos ayudó con el diseño de la casa. Y lo mejor es que yo le puedo decir, Rodri, quiero esto, Rodri, no quiero esto. Y él me apoya todo el rato. Rodrigo le dice, sí, amiga, dale. Y Aldo le dice, sí, amigo, dale. Sí, también. Rodrigo estaba feliz porque a él le encanta diseñar casa y no tiene la oportunidad de poder hacerlo en el día a día. Así que este fue el momento preciso para que él pudiera también diseñar una casa para nosotros. Bueno, cuando nosotros empezamos con la casa teníamos ciertas ideas de lo que queríamos, ¿cierto? Sí, una de ellas era que los dormitorios estuvieran un poco más separados del dormitorio principal para darle un poco de privacidad. También que queríamos tener, bueno, un espacio de living, comedor con viga de la vista, eso era como un indispensable. Además, yo siempre quería tener una chimenea. Una chimenea. Sí, además que en esta zona, que ya está fuera del radio urbano, se puede tener chimenea, así que queríamos tener ahí el calorcito del fuego. Casa rica, ahí cerca del jueguito, tapadito. Uy, yo ya me lo imagino. Además, también queríamos cumplir el sueño de la cocina con Nígila, que tenga harto espacio para poder circular, para poder juntarse con amigos a cocinar, con la familia, que pudiéramos aprovechar esa cocina a full. Sí, ahora, al inicio pensamos en una cocina cerrada. Y la verdad es que consideramos que somos buenos para recibir visitas, nos encanta ser anfitriones, entonces la cocina cerrada nos separaba del invitado. Entonces dijimos, claro, reevaluemos esta opción y veamos cómo la hacemos para que la casa sea confortable para nosotros y para la visita que tanto nos gusta recibir. Igual, en este diseño que estamos hablando primero, es con cocina cerrada. ¿Pero es que dijiste la cocina abierta? No, dije cocina grande, con isla. No sé si, o dije abierta. ¿Escuchaste? Dijiste con isla. Ah, dijiste con isla. Sí, el sueño de la cocina grande con isla, no deja abierta. En un principio dijimos mejor cocina cerrada, porque nosotros hoy en día tenemos cocina abierta y muchas veces está el despelo. Entonces dijimos mejor vamos a cerrarla para que esto pueda quedar como guardado. Para que podamos cerrar la puerta y olvidarnos de la cocina. Que no se vea el desorden. Una de las cosas que yo en particular quería era una oficina grande, que tuviera rica iluminación, que tuviera tu espacio. Así que diseñamos el plano en base a eso. Y bueno, este diseño estaba muy bonito, muy compacto, me encantó todo. El único problema está en que nos dimos cuenta finalmente que no estábamos aprovechando bien el sol. La solicitud de los chicos era, primero, una casa de 140 metros cuadrados, que es bastante pequeña, pero yo estoy acostumbrado a cosas pequeñas. El primer diseño no le gustó. O sea, le gustó, pero hay hartas modificaciones, cosas que la Dani también quiere. Por ejemplo, ella quiere un skylight en su dormitorio porque ella quiere estar acostada mirando el cielo. Y es como, pucha, mira, ¿cómo te explico que eso se ve hermoso? Pero poco funcional, muy poco funcional. Una cosa vital que tiene que tener la casa es que tenemos que aprovechar el sol. Así que bueno, le pedimos a Rodrigo que hiciera otro diseño. Bueno, la segunda casa es más de gusto de ellos. Ahora lo que tengo que hacer es poder reformularla para que cumplan con los metros cuadrados que ellos quieren y obviamente también para que funcione.
El nuevo diseño de la casa está pensado completamente para aprovechar el sol, así que dejamos los dormitorios y el área del living todo aprovechando el sol del norte y dejamos las áreas más de servicio como los baños, por ejemplo, hacia el lado del sur, que lo recibe menos sol. De esa manera es mucho más eficiente y esperamos que la casa se mantenga calentita todo el año sin requerir tanta calefacción. Bueno, finalmente el diseño quedó con la cocina que habíamos conversado. Una cocina abierta, conectada al comedor, con la isla que nosotros queríamos. Sí, y al final optamos por hacerla abierta para que quedara todo integrado, cuando pudiéramos tener invitados, no estar encerrados en la cocina, sino que poder compartir todo junto y que como que se haga una gran área de entretenimiento, todo abierto. La chimenea, por supuesto que tenía que ir, y es el foco visual, lo primero que uno ve cuando uno entra desde la entrada. El tema es que esto no coincidía con la pendiente del techo, así que ahí Rodrigo se le ocurrió una idea muy ingeniosa para poder hacer que la casa se viera simétrica por dentro y simétrica por fuera. Y la verdad es que el resultado me encantó, como muy buena solución. Ahí se nota porque uno tiene que contratar a un arquitecto, sí, porque el arquitecto sabe. Especialista, claro. Exacto. El dormitorio es un espacio también que nos quedó muy rico diseñado. Es grande, le dimos doble altura para que tengamos también esa sensación de amplitud. Pero también queremos tener una chimenea eléctrica, cosa de que pueda calefaccionarme y que se vea rico, calentito, acogedor. También incluimos un walk-in closet al lado del baño, y el walk-in closet también está soñado. Sí, bueno, una cosa que normalmente un walk-in closet no tiene es que luz natural. Y en este caso también consideramos que tuviera buena iluminación, o sea, poder vestirse ahí y que esté full luminoso. También consideramos una salita de estar porque necesitamos un espacio donde los niños vayan a ver tele y no moleste. La casa finalmente tiene tres dormitorios, además del dormitorio principal tenemos un dormitorio de invitados que estamos pensando para cuando vayan a visitar y se queden, porque al final, de cuenta, nuestra casa igual es lejos, entonces es difícil como ir y decir como ya voy por un ratito, no, si queremos que la gente aproveche y disfrute, que se quede. Otro detalle muy importante, ya sabrán muchas personas por ahí, es la logia o el espacio de lavado de la casa. La verdad es que ahí yo también me puse bien exigente y dije, yo quiero una logia grande. Sabíamos que no somos muy buenos ahí para doblar ropa, para lavar ropa, entonces dije ya, la logia cerradita, pero un espacio grande. Atentos porque este es el primer capítulo de esta miniserie, pero vamos a mostrar todo el proceso de la construcción, desde el diseño hasta cuando estemos poniendo ya el último de los accesorios. Vamos a compartirlo todo. Y eso sería todo por hoy. ¡Chao! ¡Chao!